nadar por el Instituto Politécnico. En este momento están disparando adentro de Ciudad Universitaria. Solo veo cómo corren. No es claro lo que sucede, pero seguimos con estas situaciones en Ciudad Universitaria. Vete. Thank you.
normal, que estaban mis compañeros afuera del Che Guevara, y llegaron unas personas vestidas de civil y empezaron a sacar fotos a los rostros de los compañeros. Cuando se les empezó a preguntar por qué lo estaban haciendo, inmediatamente una de las personas sacó una pistola y empezó a disparar a los compañeros a la ambulancia y está ahorita enfrente de CEU, ahorita les doy el número de las placas. Ellos empiezan a disparar, se balancean los compañeros para defenderse y lo corretean, uno está insurgente y tres se van en un taxi. Se les logra quitar una identificación en donde dice EGJ, en donde tenemos la prueba de que ellos venían, ¿no? Venían con toda la intención de causar miedo, ¿no? De seguir violentando el espacio y sobre todo violaron la autonomía de la UNAM, puesto que hubo disparos que se lanzaron al aire, ¿no? Y bueno, esto es lo que se suscitó. Una vez que llegan a insurgentes, el que traía la pistola dispara, roza a un compañero que se logra hacer un lado y al otro sí le dispara en la pierna, que es el que en este momento se trasladó a un hospital. Y bueno, ahorita la situación está, estamos guardando como la evidencia, no se está tocando nada. El carro sí, le hicieron algún tipo de cosas, ¿no? Porque los compañeros están bastante agredidos, bastante enojados. Mataron a una perrita compañera de aquí del Che, un animal. Y bueno, hasta ahora es lo que está sucediendo, las cosas están calientes. Okay, ¿sabes cómo se encuentra el compañero que está lesionado? ¿O a dónde fue trasladado? No sé a dónde lo trasladaron, se lo llevaron a un hospital, está bien, solo fue la pierna. Sin embargo, bueno, al parecer la bala le atravesó y salió. Es decir, solamente fue la hemorragia, ¿no? No está mal, no es herida grave. Sin embargo, bueno, fue una herida en contra de uno de los compañeros, ¿no? Y es la denuncia, ¿no?, que se está haciendo ahorita, ¿no?, que no podemos estar tranquilos en ningún lugar, ¿no?, de este país. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, compañera? Pues nada, que lo difundan, ¿no?, que se sepa que esto no es un hecho aislado, que siempre sucede, que va más allá, ¿no?, de estar en contra de un grupo organizado de la UNAM, ¿no? Esto es algo que violenta la autonomía de este lugar, de este pueblo, de esta gente, ¿no? Y nosotros somos pueblos y estamos muy molestos de que esto pueda suceder y porque no nos vamos a creer, sino que seguimos aquí formando otro tipo de organización y no tenemos miedo.